La verdad que me comprende la gente de David porque lo quiero mucho, lo respeto mucho. Es un luchador terrible, uno de los mejores abogados de nuestro país, un hombre que además tiene una tarea en nuestro colegio que es una tarea casi de honor y que está bregando, me dio alegría cuando me enteré, yo no sabía esto, que él está bregando junto con otros notables para imaginar cómo podemos remediar el desastre institucional que el kirchnerismo intentó hacer con la justicia y en parte lo hizo, junto con el garantismo, el abolicionismo penal. Eso me puso muy contento. Doctor Fargosi, ¿cómo le va, doctor? Buenos días. Nacho saluda. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo le va? Gracias por tanto elogio. No, merecido, me puse contento, la verdad, porque cualquier cosa que esté trabajando usted va a ser para mejorar, con muchos servicios, pero para mejorar, porque la verdad que nuestra justicia, a la que es el último remedio de los pobres, es lo que nos iguala, es lo que cuando buscamos una solución jurisdiccional, si vamos a la justicia y mira para otro lado, como cuando en los procesos los únicos que presentaban amparos eran Raúl Alfonsín y otros pocos, digo, si vamos a la justicia y no nos ofrece solución, estamos fritos, doctor. Sí, y hay algo muy importante que acaba de decir usted, Nacho, y es que en general no se lo dice eso, pasa por alto. Las personas poderosas, poderosas por política, por dinero, por fama, por lo que fuere, necesitan mucho menos a la justicia que la gente humilde. Es Sí, exactamente. importantísimo tener en cuenta ese detalle, porque una justicia que no funciona abandona a los que más la necesitan. ¿Correcto? Exactamente, Así que exactamente. bueno, de eso se trata. Mire, le cuento algo que me pasó hace minutos, ¿sí? Hace unos minutos salí a comprar una cosa y acá en el barrio, que uno se conoce, vi dos policías otra vez más de custodia en un departamento, en un edificio. Y digo, y le pregunto al kiosquero, que saben todo, ¿no? Sí, Le sí, sí. pregunto al kiosquero, ¿tenés idea esa gente? Porque está aquí, hay algún funcionario. Y dice, no, es un juez, pero como robaron dos veces en el departamento, ahora le pusieron custodia. Pero no lo robaron a él, robaron otro departamento. Fíjese, Nacho, hasta qué punto los jueces viven en un mundo de fantasía. Si su edificio es víctima de un robo, ellos consiguen una custodia que cualquiera de nosotros nos costaría una montaña de plata por mes y no la tenemos. ¿Qué es lo que hacen en consecuencia? ¿Qué es lo que hacen? Liberan presos todo el tiempo, viven en un mundo irreal. Ayer Pichetto, usted sabe muy bien que tiene coraje, dijo en tele, clarito, dijo, están devolviendo favores, ¿sí? Por eso liberaron, él calcula, unos 4.000 reclusos peligrosos, narcos, asesinos, Exactamente. triple homicida, violadores. Claro, ahí lo votaron, ¿no? Ganó el Frente de Todos con holgura en las cárceles. Entre Garrigós de Rebori, los abolicionistas penales y estos mamarrachos, claro, han tirado a la calle 4.000 tipos peligrosísimos. Exactamente, y claro, a ellos no los afecta. Por eso le comentaba este caso, que tiene 20 minutos de antigüedad, le aclaro. Por eso le comentaba este caso, porque hay gente, los jueces me refiero, que tienen que tener una cantidad de garantías, eso es imprescindible, pero lo que no tienen que tener son privilegios, porque son como nosotros. Pero en la Argentina usted lo eso dice no siempre, existe. además, usted lo dice siempre, dice, ojo que los jueces no tienen que tener miedo, también dice eso. Claro, porque ahora qué raro que roban dos veces un edificio sabiendo que hay un juez. A mí me huele raro eso, doctor. Es como usted dice, lo quieren amedrentar. No, esos son robos al voleo, no, eso no pasa nada. No, no. Ahora, ya se mete en los edificios, doctor, y es una locura. Pero, perdón, Nacho, le puedo contar un caso de hace 3 años, en un edificio que queda en la calle Libertad, entre Avenida Alvear y Posadas, o sea, el corazón de la Recoleta. Pero no puede, pues. Un grupo, no, pero escuche esto, un grupo comando tomó el edificio, y estuvieron 6 horas robando departamentos por adentro, un sábado. Lo sé porque conozco a uno de los vecinos. Es Y una mira que la locura. policía de la ciudad es buena. Porque la realidad es que es bastante mejor que el resto de la policía de la Argentina. Y aún así, esas cosas pasan. ¿Por qué? Pasan porque han liberado tanta gente, pero tanto delincuente, Claro, que no hay claro. manera física de que ninguna policía, ni la policía más eficiente del mundo, pueda combatir esa situación. Yo imagino su cara, su expresión, cuando empezó a cursar la tragedia de Barrientos, cuando nos sorprendió, cuando usted se enteró en la madrugada o en la mañana, y todo lo que pasó después, ¿cómo siguió eso? Y todo lo que... hacer Espinosa en un merendero, yo digo, ¿cómo No, siguió una toda esta locura. semana, doctor? Y realmente es una cosa terrible porque cuando uno, por supuesto, lo primerísimo, la tragedia,
de la familia Barrientos, porque nosotros a veces, yo estoy convencido que a veces no dimensionamos lo que es una muerte, quizá porque nos da tanto miedo que no la pensamos en profundidad. Es el no ser, ¿no? No quiero entrar en filosofía, bueno, en ese momento ni yo tengo el nivel para hacerlo, pero es algo tan terrible que nosotros es como que del muerto nos olvidamos de poder enterrarlo. Pasa incluso en la vida personal de cada uno de nosotros. Pero el problema que hay con este caso de Barrientos es que es una foto de una película mucho más larga. Sí. Es el relajo inmundo del conurbano profundo, culpa de todo un grupo de delincuentes llamados los varones del conurbano, que tienen sumida a esa gente en el pasado, en una vida medieval. En una vida medieval y empeorada, Nacho. Porque, ¿sabes por qué le digo empeorada? Porque en la vida medieval por lo menos se podían defender. Ahora, si una víctima se defiende, los jueces se ocupan de castigarla. ¿Cuál es el caso del carpintero o herrero ese que lo sigue enjuiciado por matar a uno de los que lo asaltó? Sí. Estamos terriblemente, pero terriblemente mal. Yo, honestamente, tengo toda mi esperanza puesta en el cambio de gobierno, pero ojo, a partir del primero, del 11 de diciembre, espero que no empiecen todas las almas bellas, como dice bien Pichetto, a quejarse por las medidas brutales que hay que tomar. Ahora están todos escondidos, el hombre mortero, los combativos del subte, ¿dónde está Baradel, la CGT? Yo digo, doctor, usted conoce mucho el derecho. La CGT es una organización que representa a los sindicatos, asociaciones y federaciones asociados que son trabajadores y le están matando a los trabajadores. Y la CGT no hizo ni un comunicado. Nada, es increíble. Lo de la CGT es increíble. Yo me pregunto si la gente que no se... Porque ¿cuál es el drama? La mayor parte de la gente, pero la mucho mayor parte de la gente... no está metida en estos temas como usted y yo y los que tenemos tanta concentración en lo político. ¿Se darán cuenta del monumental abandono en la que lo tienen estos sindicalistas que también están eternizados en los cargos y son básicamente millonarios? ¿Se darán cuenta? Honestamente, no espero que se den cuenta. Menos mal que existen programas como el suyo que tratan de despertar ese factor, ¿no? Y doctor, ¿y la UTA que hizo el paro a la tarde del miércoles Alfonsín en la campaña del 83, la UTA se borró? Sí, exactamente. Es algo monstruoso lo que pasa, es algo monstruoso. Espero que sea un fin de ciclo, pero no estoy tan seguro, porque fíjese lo siguiente, hay un tema que a mí me tiene taladrado, pero taladrado. Todos nosotros estudiamos en historia que el Cid Campeador ganó una o dos batallas después de muerto. Perón sigue ganando batallas 50 años después de muerto. Claro. Y encima lo representan tipos que lo más probable es que si Perón viviese, los metería en cana a él. Sí, el Perón de 73 a todos estos lo pasa por las armas. El Perón de 73 a todos estos lo pasa por las armas, como dijo Lanús en el juicio. Incluso sí, déjeme abusar de su generosidad y hacer un recordatorio. Perón nunca le dio a los sindicalistas las obras sociales, que es donde sacan la plata. Esas se las dio a Onganía, que trató de ganar la buena voluntad del sindicalismo. Perón nunca les dio tanto poder como tuvieron después de Perón. Nunca. Sí, es más, una vez, cuando fue la juventud peronista del 76 a verlo a Olivo, un día de calor, dijo, me vienen a ver, a pedirme paritarias, como dice Fidel Pinto. Él dijo Fidel Castro, ¿no? Un gas sí. Tremendo en la semana en el programa Polémica en el Bar, Fidel Pinto, estuvo insoportable. Dijo, si yo los inventé, él les recordaba siempre que lo había inventado, había traído a Europa lo que había visto. Claro, él no sería, él sabía manejar el poder como nadie, por eso no dejó el heredero. Y después, exactamente, claro, por eso, bueno, ahí está lo que mucha gente se pregunta, ¿por qué la llevó a Isabelita de vicepresidenta? Además de haber dicho, como dijo en su momento, yo pongo un mono y me lo botan, lo que no quería hacer era dejar herederos, pero desgraciadamente los sindicalistas y algunos políticos, por supuesto Cafiero, ¿no? que dejó después toda una línea sucesoria que vive de nosotros, lograron apropiarse de la imagen de Perón, y la gente con inocencia, porque la mayor parte de la gente es buena e inocente, políticamente hablando, les cree. Y encima la justicia electoral
incomprensiblemente les deja poner la cara de Perón en las boletas electorales. Bueno, el que está en La Plata es un del que va a depender cualquier contencioso electoral es un tipo muy poco confiable, el que está en La Plata, el que está ese mamita, ojalá que no sea ningún problema, ¿no? Sí, sobre todo con la total incapacidad que tiene la justicia para autodepurarse, ¿no? El Consejo de la Magistratura no saca un juez, pero ni por accidente. ¿Cómo vio lo de la semana del Consejo, doctor? Bueno, bien, la verdad que bien, porque le pusieron un freno a la apetencia permanente del kirchnerismo para dominar a la justicia. Veremos ahora cómo sigue. El Consejo tiene muchos problemas estructurales, muchos. Y no se limitan, desgraciadamente, no se limitan al kirchnerismo. La política partidista, no la política en el buen sentido, la política partidista... Quiero explicar algo, que por ahí es un detalle que parece tonto. ¿Qué es la política en el buen sentido? La política en el buen sentido es que el señor Mengele, un médico experto, se presente a un concurso y aunque lo gana por puntos de conocimiento médico, no lo gana por un criminal. Exactamente. Claro. Entonces, políticamente, usted dice, señor, este señor ganó en puntos, pero no tiene moral para ejercer la medicina. Eso es política en el buen sentido. La política partidista es, gana Mengele, pero como soy nazi, lo apruebo, o gana, no sé, el equivalente de Mengele de la Rusia de Stalin, y como soy comunista, lo apruebo. Ese es el problema. No puede haber política partidista. Y la verdad es que está infestado el Consejo de Política Partidista. Tan infestado está, Nacho, que en la época en que estuve yo, que ya pasaron bastantes años, me fui hace casi 10 años, 9 años, me acuerdo que uno de los diputados me dijo, ¿para qué te calentás si lo que votamos acá lo negociamos en el Congreso? Qué barba. Con lo cual, el Consejo de la Magistratura se termina convirtiendo en un lugar donde se gasta nuestra plata, nada más. ¿Sabe qué me consuela, doctor Fagosi? Que ve una rebelión de los silenciosos, imparable, y que gente como usted, como el doctor Gil Avedra, abogadas eminentes y otros, están trabajando para pensar cómo hacemos para restañar las heridas de la justicia. Eso me deja tranquilo, doctor. Sí, tampoco es... Bueno, uno se puede equivocar, por supuesto, ¿no? De hecho, yo tengo mi propia colección de errores, pero es que de esta forma, tal como está la justicia hoy en día, la Argentina no es viable. La Argentina no es viable. Mandé un artículo, que no sé si me lo publicarán en un diario, donde hago un análisis rápido, a nivel de artículo periodístico, obviamente, de la cantidad de artículos de la Constitución, ¿no? La cantidad de normas de la Constitución que la justicia admite que se violen. Y encima de la parte pétrea. De la parte pétrea, inclusive, no de la que es un poquito más, no, de la parte pétrea, que es inmodificable. Eso se violan. Vale la pena comentar. Aquí uno le llama la parte pétrea. La Constitución es un manual que tiene garantías para nosotros, los ciudadanos, y una organización del poder. Pero el poder no es la parte principal de la Constitución. La parte pétrea de la Constitución son nuestros derechos, garantías. Bueno, esos son precisamente los que se violan de manera sistemática. Doctor, felices Pascuas, sabe que lo respeto y lo aprecio mucho, gracias por su gentileza de siempre, porque lo tenemos cansado con todo el laburo que tiene, lo llamamos, un fuerte abrazo, no, y bueno, y la casa lamentablemente no está en orden, y no, hay que decirlo. La casa está cayéndose a pedazos y desgraciadamente, bueno, tenemos un desafío, es casi emocionante que sea nuestra generación la que tiene el desafío de reconstruir esta casa demolida. Sí, coincido. Doctor, un abrazo. Un saludo para la familia. Un abrazo y felices Pascuas. Gracias. Felices Pascuas, en serio. El doctor Alejandro Farrugia es un capo.